Antes de empezar este video, quiero compartir unas noticias muy buenas con ustedes. Así que miren esto y ahorita regresamos. Antes de abrir este paquete, quiero anunciarles algo. Les presento a mis nuevos patrocinadores del 2020. Por si ustedes no lo saben, es muy común que cuando termine un año y empiece el otro, varios youtubers y asimismo pescadores profesionales, digamos, agarran nuevos patrocinadores o cambian de patrocinadores. Por ejemplo, este año Kevin Van Damme estaba trabajando con Quantum, pero ya el otro año ya anunció que va a estar trabajando con Luz. Él usaba carretes y cañas Quantum, y el próximo año 2020 él va a estar usando las cañas y carretes Luz. Así que sí, señores, ellos son mis primeros patrocinadores que les voy a presentar aquí en el canal para el 2020. Por ahí vienen unos cuantos más. Estoy muy emocionado de presentarles a Carl's Bait and Tackle. ¿Y quiénes son ellos? Ustedes me preguntan. Muy buena pregunta. Ellos son los mismos dueños de la Caja Misteriosa. Es la misma tienda, pongámoslo de esa manera. Tú vas a ir al mismo website donde ordenas la Caja Misteriosa, donde yo ordeno la Caja Misteriosa. Es el mismo website de Carl Bait and Tackle. Y lo que son ellos es una tienda de señuelos, de cañas, de carretes, de ropa en línea. Tú vas al website y ordenas cualquier cosa que tú quieres que te llegue juntamente con la Caja Misteriosa. O puedes ir a cualquier momento del mes y ordenar cualquier cosa que tú quieras de ahí. Por ejemplo, si hay algún señuelo que te gustó mucho en la Caja Misteriosa y quisieras ordenar uno más para regalarle a un amigo o algo, tú puedes ir a Carl's Bait and Tackle y ordenar ese señuelo o ordenar cualquier otra cosa. Al final de este video les explico si hay un promo code o cualquier cosa o un link especial. Así que no se preocupen, estoy trabajando para conseguirles un link especial a ustedes, señores. Sin más no hablar, señores, yo sé el unboxing fue un poquito largo, pero ahora sí, empecemos el video de hoy. ¡Boom! Bueno, hoy día me encuentro aquí en Lago Coney y vengo a hacer un tipo de pesca que usualmente no hago mucho aquí en el canal. Antes que nada, es una pesca en la tormenta. Ya tenía rato de no sacar la tormenta. Miren cómo va ese motor allá. Va rugiendo muy bien ese motorcito. Y pues, como les digo, es una pesca que no estoy acostumbrado a hacer mucho. Es más que todo jigging, se le dice. Ando buscando hoy día crappie, hybrids, white bass y stripers. Estoy muy cerca de la presa de aquí del lago Coney, como les digo. Y lo que voy a hacer es que voy a usar el fish finder, el sonar, para ver si puedo encontrar escuelas de crappie, de white bass. Ayer estuvimos aquí ya, vine a esta área, nunca había venido a esta área, me la habían recomendado desde hace mucho tiempo. Y ayer venimos un rato con Frank, nada más a ver cómo estaba esta cosa acá. Estuvimos aquí, como les digo, unas cuantas horitas nada más, y nos fue bastante bien, así que esperamos que hoy día nos vaya bien. Vean esta parte de ayer que estuvimos aquí mismo con Frank, y ahorita regresamos y empezamos la pesca, señores. Yo le dije a Frank: viejo, vamos a ir a explorar hoy día. En realidad no tenía ni planeado muy bien hacer video porque... ¡Mira, mira! ¡Mira, oh, ahí está, otro! ¡Agárrala, agárrala!
Sí, sí es. Ahí están, ahí están. Sí, sí es. Perfecto, mano. Ahí están, mano, los encontramos. Este yo lo agarro bien. Mira. Ay, Dios, pero yo los bebés. Y mi player, viejo. Con todo el player voy a sacar el mío. Ahí está. Como les decía, ni planes de como de hacer un video traía. Le dije a Frank, vamos a ir a explorar. Estoy en un lago nuevo. Este es el lago Connie. Aquí casi no pesco yo, pero sí sé que hay buena pesca. Venimos a explorar unas cuantas áreas. Y miren el viejón. Hijo de la guayaba, viejo. ¿Y con qué lo sacó? A ver, viejo. Cucharita. A ver, muéstrame su secreto. Con esta cucharita están saliendo. Ya lleva dos el viejo y están de buen tamaño. Dos grandes con esta cucharita. Yo saqué este con crappy jigs. Le puse dos, uno arriba y uno abajo. Y lo vengo troleando. Y en esta otra caña traigo una cuchara. Y la venimos jigueando, jigueando. Miren, miren esto. Oh, wow. Ese sí está grande. Wow. No, ese es el papá de todos. Le saqué un poquito la tripa, pero de todas maneras. Como quiera se va a comer. Ahí está, miren. No quiero que sangre mucho aquí en el bote. Porque está nuevecito, 2020, aquí la tormenta. Los que capturamos ayer fueron cuatro, eso se los llevó Frank. Así que hoy día voy a ver si capturo unos crappies, unos white bass, y esos probablemente se vayan conmigo. Bueno, lastimosamente solo me queda una leche de mono. Pero ayer estuve capturándolos con este de acá. Este color se mira muy bueno también, así que le voy a poner uno de estos al arreglo de... del crappy jig que está acá. Estos son dos, un jigger abajo, un jigger arriba, y este es el que voy a estar troleando. Hoy probablemente troleé con dos cañas y con la otra vamos a usar estas cucharas que están acá. Estas fueron las que encargué en Carl Bait and Tackle. Son muy buenas cucharas. Acá tengo otra de otro color. Muy buenas cucharas, como les digo, y esas son perfectas para hacer jigging verticalmente. Ok, aquí está el primer arreglo y lo que vamos a hacer, vamos a tirar hacia enfrente y vamos a dejar el drag un poco flojito y vamos a hacer el otro arreglo acá. Y ya empiezo a marcar carnada aquí en el sonar, miren, ahí anda la carnada, aquí anda carnada también. Ahí hay unos peces abajo también, así que yo creo que estamos en buen territorio. Ojalá que empiecen a picar pronto. Y con esta caña es la que vamos a hacer jigging. Una de estas cucharitas. Estas siempre vienen con clip también y son buenos. Pero a mí me gusta ponerle un destorcelínea. Porque usualmente cuando estás jigging, estos señuelos a veces se dan vuelta. Y te empiezan a molestar la línea un montón. Así que por eso me gusta ponerle un destorcelínea. Como pueden ver, aquí va mi cuchara ya. Ahí en la esquinita. Y ahí más o menos le vamos a hacer jigging. Como unos dos pies arriba del fondo. Y acá tengo un setup. Y acá tengo el otro setup. Este primero, hijo de la guayaba, y se siente muy bueno. Me despertó este man. Por favor, no te vayas. Creo que es un bagre. Sí, es un bagre. Ahí está el primer bagre. No eran mis intenciones capturar bagres hoy día, pero bueno, si la vida te da limones, pues hay que hacer limonada. Este bagre me vino a despertar. Voy a sacar estas líneas antes que se me enrollen más. Yo creo que ya se me enrollaron un poco. Estos bagres están perfectos para hacerlo frito. Súper perfecto. De este tamaño son muy buenos para comer. Nada más le quitas la piel y se comen muy ricos. Pero bueno, déjenme, le voy a sacar la cucharita. Ok, ahí está, miren.
mordió esta cucharita. De un muy buen tamaño. Bueno, ya estamos troleando otra vez. Ya coloqué dos señuelitos más. Miren esa bola de carnada. Acá arriba. Aquí andan. En realidad yo les digo bagres cochinos, pero en realidad estos bagres de este tamaño son muy ricos. Cuando tú le quitas la piel a estos bagres y los haces como chicharrones más o menos, o los haces fritos, quedan muy muy ricos. No se le siente sabor a pescado así feo, nada de eso. Se siente, se... ¡Oh! Me le dieron uno. Ahí está otro, miren. Creo que es bagre también. ¡Oh no! Este es hyper. ¡Eso! Y es de muy buen tamaño. No, 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 no. Sigamos, voy a seguir troleando porque aquí puede haber una escuela. Para ver si me le dan a los crappy chicks. Esto es lo que vengo haciendo, miren. Tirando hacia enfrente. La dejo caer hasta el fondo. Y una vez que cae al fondo, empiezo a hacer jigging. Empiezo a hacer jigging. Y a recoger hacia mí, y cuando siento que viene muy arriba, la dejo caer otra vez al fondo. Como que está más cerca de esta punta acá. Aquí es donde capturé el bagre, y aquí es donde capturé este guaybas también. Creo que esta caña tiene uno. Sí. Sí tiene uno, ¿no? Oh. Sí, sí tiene uno. Sí tiene uno. Si tienes uno, por favor no te sueltes. Por aquí. No, 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 no. Ahí viene. Me volvieron a quitar mi crappy chick. No, qué nudo le estoy haciendo. Mira, me lo volvieron a quitar. Solo pude recuperar uno. ¿Qué onda? Este, si no me equivoco, es un white bass, si no me equivoco. Ahí está. Justamente pasé por aquí mismo otra vez, por esta orilla. Yo creo que se están concentrando más hacia esta orilla. Así que vamos a ver si hacemos otro pase para ahí. Ahí me le dieron. No sé qué será, creo que es un bagre. O es un bass. Tranquilo, tranquilo. Acaba de escupir algo. No se sintió nada de pelea. Oh, acaba de escupirme en la cara. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Espérate, 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 que no quiero enredar las niñas. Está uno. Epa, me le dio la subida. Les dije, vamos a ver si quieren jugar. Y ahí está. Otro white bass de muy buen tamaño. Bueno, yo creo que si saco un white bass más, voy a dejar ir el bagre. Aunque me gusta mucho el bagre, pero los white bass me gustan mejor. Y en realidad no ocupo tanto pescado que digamos. Opa. Otro señor. Ahí están abajo, nada más que están un poco difíciles de capturar. No es como que estén fáciles, señores. Y ustedes han visto este video y creen que es fácil, pero en realidad sí es fácil. Sí.
si más o menos tienen una idea de cómo está la onda. Pero ahorita lo que acabo de hacer es cambiarle el movimiento. Estaba haciendo movimientos bien altos y ahorita ya empecé a hacerle como más cortitos. Y solo lo cambié y este mordió. Disculpen si tengo mocos en la nariz, pero mucho frío. Misión cumplida, señores. Quería venir aquí y tomar revancha en estos white bass, en estos hybrids, y pues los encontré bien cerquita acá de esta punta. Están como a unos 35-40 pies de profundo. Hay como un poco de estructura ahí y ahí me los encontré. Con esta cucharita he sacado los cuatro. Creo que uno en el crappy jig y los otros tres en la cucharita. Saqué un bass en la cucharita, saqué el bagre en la cucharita también. No se llama cucharita, se llama blade bait. No sé cómo se llama en español, no sé cuál es el nombre. Pero si ustedes quisieran obtener alguna, solo vayan al link de este video y lo lleva directamente a la tienda Carl's Bait and Tackle y se pueden conseguir alguna de ellas, señores. Pero bueno, voy a dejar ir el bagre porque en realidad no lo ocupo. Ya llevo 4 o 5, creo, white bass o hybrids. Y esto es suficiente para mí, para comer yo, para invitar a alguien a comer con nosotros. Así que el límite son 15 de estos, me puede llevar 15 si yo quiero, pero en realidad no es necesario. Pero bueno, espero les haya gustado el video de hoy, señores. Coméntenme qué quieren mirar. Se me ocurre venir a hacer un capture y cocina acá. Creo que esto acá es público, así que no sé si me dejan hacer fuego o una fogata acá adentro. Si no, podemos traer la cocinita y cocinar aquí en la tormenta. Como les digo, coméntenme qué quieren ver aquí en el canal. Espero hayan aprendido algo. Estas cucharitas o estos blade bait son letales ahorita en el frío. Aquí está. Ok. Está vivo todavía. Yo sé, muchos de ustedes me van a comentar y me van a decir, tonto, ¿por qué lo dejaste ir? Que no sé qué y no sé cuánto. Porque miren, ya llevo uno, dos, no sé si lo logran mirar, uno, dos, tres, cuatro y cinco white bass. Así que eso para mí es suficiente. No quiero llegar a mi casa y pasar toda la tarde limpiando pescado. Y pues bueno, si yo quiero puedo regresar mañana, pasado mañana y conseguirme unos cuantos más. Pero eso no es el punto es de que tenemos que conservar, ¿ok? No solo porque yo puedo sacar 100 peces de acá o 15 peces de acá, que sería mi límite. Voy a sacar los 15 todas las veces que yo venga, o por ley me tengo que llevar los 15. No, dejemos unos cuantos, vienen otras personas, lo pueden capturar, vienen ustedes, lo pueden capturar. Así que seamos conscientes de eso, señores. No estoy a contra de que los llevemos unos cuantos peces para comer, para nada. Como ustedes saben, yo las lobinas no me las como. Es como mi pescado menos favorito para comer porque no me sabe igual como un white bass, como un crappie, como una trucha. Prefiero ir pescar esas especies porque esas especies para mí saben mucho más rico que una lobina. No es que la lobina no se coma o que, no, o que es ilegal comérsela, porque hay mucha gente que se la come. Pero bueno, señores, ese tema lo dejamos para otro día. Muchísimas gracias por la visita y nos vemos en la próxima. ¡Boom!